contaremos la historia realmente como pasó. Me recorro años atrás para darles la versión. Unas botas Caterpillar de mezclilla, el pantalón y una playerita Polo Gabrielito se pagó. Y así se montó a su carro, arreglado con buen clavo, con cargamento de cuadro, cruzó para el otro lado. Cuando tenía 11 años a su padre le mataron. Con 14 años cumplidos que 5 logró vengarlo. Con una lluvia de balas quedó el carro destrozado. Más de 300 casquillos en el centro levantaron. ¡A qué buen gusto se dio! Fue su más grande regalo. Y así cumplió la promesa que le hizo a madre y hermano. Se escuchaba la décima banda en paredones. Y para tomar a gusto, en vivo eran los varones. Y para bailar los caballos, se sombreó con el sombrero el financiero ranchero. En la feria ganadera el sargento era el primero. Por la oscuridad, una Versace de oro muy bueno para disparar, y un R15 prieto que fuera de su papá, arma de todos calibres. Hijo, ya se vio portar, unas las quería pa' él, otras para regalar. Febrero 2018 lo tomaron prisionero. En Culiacán, Sinaloa, los hechos ahí sucedieron. Le achacaron unas broncas, 5 soldados murieron. Entrando a la capital, eso y más le pusieron. Mismo año, mes de julio, se escaparon unos reos vestidos de policía, el macaco y financiero. Disfruta lo que hay en vida, porque al ir de salida nada es pa' llevar. Recorrí muchos lugares, Franklin aquí había de más. Se habló de un enfrentamiento en la Perla Tapatía. Unos dicen se fue herido, otros que perdió la vida, así de Amado decía.